En Euskadi siempre ha habido mucha afición a la montaña y desde los confinamientos hemos visitado más que nunca nuestros montes. Por eso, las bibliotecas de Baracaldo, como no podía ser menos, hoy han venido a este entorno para traeros recomendaciones de libros sobre montaña o ambientados en ella. Comenzamos con el libro Alimentar a la Bestia, que narra, de manos de alguien que lo conoció, los momentos más reseñables de la vida del escalador Mo Antoine. Este libro nos hace ver que no es solo importante superar los retos, sino disfrutarlos. Un viaje puede ser más divertido con amigos, y hacer cima es importante, pero no tan importante como la propia vida. Lo podéis encontrar en Arteagabeitia y en Eli Buruteguía. Hasta la última suela es un libro de relatos ambientados en la montaña. Fue finalista del Premio Desnivel de Literatura 2016 y está disponible en Arteagabeitia. Ganador del Premio Desnivel de Literatura, pero de 2001 resultó el libro Cuerdas Rebeldes, Retratos de Mujeres Alpinistas. Libro que podéis encontrar en Cruces y que recoge en 9 relatos breves historias de mujeres que en su amor por el montañismo desafiaron a su época. Otra historia ambientada en la montaña es la de Mendico Gaitz, que se trata de una novela negra. El desencadenante de esta historia es una tarjeta encontrada en el buzón de una cima y que pertenecía a un montañero desaparecido un año antes. Disponible en Arteagabeitia. También queremos recomendaros Imposible, de Erri de Luca. Un thriller cortito. Dos antiguos camaradas. Un encuentro en la montaña del que solo uno sale con vida. Y un interrogatorio ante un juez al que le cuesta comprender el mundo del alpinismo. Disponible en Eli Buruteguía. Existen muchas más obras, pero terminamos ya con Las ocho montañas, que habla de relaciones interpersonales, pero eligiendo como escenario la montaña. Podéis encontrarlo en La Central y en San Vicente. Por hoy ya me despido. Cuidad vuestro entorno y cuidaos mucho.